que tenemos ahora mismo en vivo a Arismendi la Antigua, que está con el ministro administrativo de la presidencia en visita que está haciendo ese ministerio y ese ministro a San Francisco de Macorís. Ahí está Paliza con Arismendi. Adelante, buenos días, Arismendi. Adelante. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro en la urbanización Terranova, en San Francisco de Macorís, donde en estos precisos momentos acaba de llegar el secretario administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, el cual estará en esta ciudad de Jaya anunciando una serie de acuerdos firmados entre diversas instituciones. Ahí pueden observar en las imágenes las principales autoridades de esta provincia de Duarte, encabezada por el senador, también la gobernadora provincial y el alcalde del municipio de San Francisco de Macorís, los cuales estarán recibiendo en estos precisos momentos al secretario de la presidencia, José Ignacio Paliza. Vamos a tratar de conversar con el senador. Senador, buen día, estamos en vivo para de mañana. Háblenos de cuáles posibles anuncios podría hacer el secretario de administrativo de la presidencia. Sí, muchísimas gracias. Pues hoy estamos culminando con el inicio realmente de las obras que había anunciado el presidente Luis Abinader. Y hoy viene una comitiva del presidente, justamente del Poder Ejecutivo, encabezada por el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, y todo el equipo del Gabinete de la Construcción del Poder Ejecutivo. Hoy vamos a hacer un recorrido por las obras que nosotros hemos presentado en nuestro proyecto RRR, la cual fue aprobado por el presidente, y hoy vamos a firmar el acuerdo con todas las instituciones que se van a convertir en veedores, justamente donde está nuestro alcalde Siquio Benegé, nuestra gobernadora Xiomara Cortés, nuestro ingeniero Amado Ten, entre otras instituciones que nosotros hemos querido hacer algo que sea de transparencia total para que cada peso que se invierta aquí en San Francisco de Macorís, que sea el dinero del pueblo, pues sea con transparencia y con pulcritud. Xiomara, ¿cuáles son las principales obras ya que entiende usted que se le debe dar prioridad en estos precisos momentos en la provincia de Duarte? Bueno, como lo acaba de mencionar el senador, son casi todas obras importantes aquí en la provincia de Duarte, como Bellas Artes, que es una de las obras que se ha estado solicitando durante muchos años aquí en San Francisco de Macorís, donde vamos a tener edificaciones diferentes para instituciones públicas. Es decir que tenemos por lo menos como 8 instituciones las cuales van a ser remodeladas nuevamente. Bien, muchísimas gracias. Escucharon ustedes tanto las declaraciones del senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, también la gobernadora provincial y civil Duarte, Xiomara Cortés. En estos precisos momentos estamos observando a José Ignacio Paliza. Paliza, estamos en vivo para Telenor. El motivo de su visita por acá, Paliza. Kio, ¿cómo tú estás? Bien. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Franklin, bien. Gracias por estar aquí. Estamos en vivo, el motivo de su visita. Bueno, como es de su conocimiento, el presidente de la República, su visita a San Francisco de Macorís hace algunas semanas, se comprometió con la transformación del centro de la ciudad, con algunas intervenciones puntuales, una propuesta que se le presentó en la Universidad Nordestana y que acompaña a una parte importante de la sociedad civil de San Francisco de Macorís. En tal virtud hemos venido en el día de hoy junto al director del Gabinete de Obras Públicas o de Construcciones del Gobierno, así como el director también de la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial y otros directivos del Gobierno Dominicano, para dar continuidad a esos temas, suscribir el acuerdo formalmente y que de manera oportuna en las próximas semanas, iniciado el año, se puedan comenzar esos trabajos. Gran expectativa en el pueblo dominicano a raíz del estado de emergencia, específicamente el toque de queda. ¿Cree usted que el gobierno va a flexibilizar la medida o arreciará debido a este repunte de los casos de coronavirus? Mire, el gobierno dominicano ha tenido un control importante de la pandemia. Hemos tenido un manejo tan apropiado que hemos tenido las mejores felicitaciones de la OMC, de la OPC, así como de los gobiernos de otros países como el norteamericano. Y nosotros lo que queremos es prever en el tiempo. Tomaremos algunas medidas que nos permiten, iniciando el año, poder comenzar con mejor pie. Y por eso se tomarán algunas medidas que serán anunciadas en el día de hoy, tendentes a eso, a prevenir. ¿Habrá o no habrá toque de queda?
para prevenir, va a ser un modelo similar al que hoy tenemos, pero esperemos hoy la declaración del Gabinete de Salud, apenas, creo que justo ahora. Muchísimas gracias. Ahí escucharon ustedes las declaraciones de José Ignacio Paliza, quien es secretario administrativo de la presidencia a su llegada acá a San Francisco de Macorís, en la firma de un acuerdo con múltiples instituciones. Hay que destacar, señores, que en las informaciones que tenemos hasta el momento es que, por ejemplo, el cuartel de bomberos de San Francisco de Macorís será trasladado a donde hoy en día están las oficinas de obras públicas. Sin embargo, estas oficinas de obras públicas, las cuales funcionan en la avenida Fran Grullón, serán trasladadas junto a otras instituciones a la zona de donde hoy en día operan las instituciones del INESPRE. Allá estarán ubicadas unas 6 instituciones más, entre estas las instituciones de DIGESET, INTRAN, Servicio 911, también parte del Ejército Nacional, entre otras instituciones que estarán acá en esos terrenos de donde hoy en día operan las oficinas del INESPRE. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.